Hacía bastante tiempo que no había llegado a una liga del 4 y medio y bueno, muy a gusto, ¿no? Y todos queremos entrar ahí porque el año siguiente también entras en cuartos y te queda más tiempo para preparar y bueno, eso es importante, ¿no? Sí, pero así es la competición y así es el deporte. Yo creo que yo he hecho lo que he podido. La segunda parte del partido, pues no he podido hacer mi juego, pero yo creo que ha sido por la mayoría de la culpa la tiene mi contrario, Sala. Creo que ha jugado una segunda parte muy, muy buena, no se ha descompuesto en ningún momento del partido, no me ha dejado pues hacer tantos, no he jugado cómodo y él, a medida que avanzaba el partido, pues ha jugado mejor que yo y yo la verdad es que hasta el tanto 15 o algo así, pues he estado ahí, pero luego me ha empezado a hacer tantos, él se ha venido arriba y yo, pues al ver que no me salían las cosas, pues un poquito abajo y se ha merecido la victoria él. Eso es lo de siempre y menos la gente. Yo me podré acabar, eso está claro, y me tendré que retirar algún día y la competición y la pelota es mi vida, pero yo me retiraré y la afición seguirá estando aquí. Es magnífica, yo la pena, ¿no? Y les pido disculpas y perdón porque no les puedo ofrecer, bueno, en competición. Estos amateurs no han sido pues muy buenos para mí, hoy también este partido, creo que ellos siempre me han apoyado, hoy también, y bueno, la pena es esa, que no le puedo brindar un triunfo y para mí eso es lo más desagradable. Yo voy a seguir entrenando, voy a seguir luchando por seguir haciendo esto, que es lo que me gusta, y está claro que a mí, yo ya lo dije durante esta semana, hasta que no me saquen a pelotazos y esta afición y esta gente pues quiera que me marche a casa, desde mañana hay que empezar a seguir entrenando y a seguir bueno, pensando en el mañana y esperemos que la retirada sea cuanto más tarde mejor.